Amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción de Se Supone de Cornelio Vega. Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. Pues aquí andamos nuevamente, en esta ocasión les traigo esta canción, Se Supone. Espero que les guste pues este video. Para esta canción ocupamos como acorde lo siguiente, es un sol. Se supone que debería de haberte olvidado. Ok, sol. Si 7, mayor. Mi menor 7. Ok, tengo como por ahí un do, un re 7, un la menor. Ok, es lo que vamos para tocar esta canción. La canción pues un puro acorde básico, ¿no? Lo que es el sol, el 7. Ok, es básico, ¿no? Es lo que debemos de saber en caso de que ya seamos avanzados, ¿no? Si eres, si aún eres avanzado, no creo que sepas esto, así que no te preocupes, te explico cada posición de acorde, te explico lo que es el rasgueo de esta canción. Pero de igual manera, si eres ya avanzado, no te preocupes porque no, o sea, yo te voy a poner el tiempo por el cual puedes adelantar el video. Ok, así que si eres más avanzado, puedes adelantar el video, el tiempo que te pongo aquí en pantalla, para que vayas rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción. Ya creo que me quedo con los principiantes explicando cada posición de acorde y luego lo que es el rasgueo de esta canción, ¿no? Así que bueno, me quedo aquí con los principiantes. Vamos a comenzar aquí primeramente por el acorde del sol, este de aquí, posición. Inicia aquí en el traste 3, 1, 2, 3, segundo y primer cuerda, luego el medio en el traste 4, tercer cuerda, y luego el do al 9 en el traste 5, en la cuarta cuerda, sol, desde la cuarta cuerda hasta la primera. Ahí está. Pasamos al si 7. Posición, dedo medio en el traste 8, tercer cuerda, luego el dedo anular en el traste 9, cuarta cuerda, y luego el meñique en el traste 10, en lo que sería la segunda cuerda, si 7, desde la cuarta cuerda hasta la segunda. Ok, mejor tócalo así y no lo toques mejor con el índice. O sea, el índice mejor déjalo así libre, ¿no? Para que sea un poquito más fácil el acorde. Ahí lo tenemos, ¿no? Pasamos al mi menor 7. Posición, dice aquí en el traste 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la cuarta cuerda, luego el medio en el traste 7, en la quinta cuerda. Y luego el dedo anular en el traste también 7, pero en la tercera cuerda. Y aquí tenemos el acorde del mi 7, desde la quinta cuerda hasta la tercera. Mi 7, ok, y ahí lo tenemos. Es un mi menor 7, ¿no? También es menor. Ok, ahí lo tenemos, pasamos al siguiente acorde. Pasamos aquí a un do. Posición, es aquí en el traste 2, en la cuarta cuerda, medio en el traste 3, en la quinta cuerda, y luego el dedo meñique en el traste 5, en la tercera cuerda, do, desde la quinta cuerda hasta la tercera. Do. Pasamos al re 7. Posición, dice aquí del traste 3, en la segunda cuerda, medio en el traste 4, cuarta cuerda, luego el dedo anular en el traste 5, quinta cuerda y meñique también en el traste 5, pero en la tercera cuerda, aquí tenemos un re 7, desde la quinta cuerda hasta la segunda. Re 7, y ahí lo tenemos. Y pasamos a un la menor que también ocupamos. Posición, dedo índice en el traste 5, 1, 2, 3, 4, 5, en la tercera, segunda y primera cuerda, y luego el dedo anular en el traste 7, en la cuarta cuerda, la menor, desde la cuarta cuerda hasta la primera. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos lo que es cada posición de acorde, ahí lo tenemos todo hecho prácticamente. Te explico lo que es el rasgueo de esta canción. La canción no maneja lo que sería como que un rasgueo como que muy así, muy fijo, ¿no? De repente toca como que mucha cuerda, por ejemplo. Me pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho. Que lleva como que no tanto como un rasgueo fijo, pero de repente sí hace lo que es un rasgueo fijo. Así que mejor te explico el rasgueo fijo. Y cuando recién empezando la canción, ahí tú le agarras lo que es el ritmo, ¿no? Pero como que el rasgueo básico de la canción es el siguiente sol. Cuarta, abajo, paso a entrar, anular, quinta, ok, así. Cuarta, abajo, paso a entrar, anular, quinta, y luego cuarta, cuarta, así. Si te pudiera mirar, ya lo hubiera hecho. Ok, pero pues bueno, ahí lo tenemos, en 7 hacemos cuarta, abajo, paso a entrar, anular, quinta, y luego cuarta, cuarta. Mi menor en la quinta cuerda, quinta, abajo, levanto en medio, sexta, y luego quinta, quinta, abajo, así. En do, quinta, abajo, levanto en medio, sexta, y luego quinta, quinta, abajo, así. Re 7, quinta, abajo, paso, levanto el dedo anular, sexta, y luego quinta, quinta, y abajo, ¿sí?
prácticamente de esa manera. Ya cuando recién comienza la canción, con lo que lleva su ritmo, no estando como que un rasgueo que te diga yo, hazle exactamente así, no, porque puede ser algo súper variado. Ok, pero ya prácticamente de ti es de que tú sepas agarrar lo que es el ritmo a la canción, ¿no? Para que lo puedas dominar, ¿no? Pero pues bueno, ahí tenemos esto en la menor, pues igual cuarta y quinta, ¿no? Pero pues bueno, ahí tenemos esto de que te explico lo que son los versos de esta canción. Así que bueno, vamos a los versos. Y vamos a darle con lo que son los versos de esta canción. Vamos a comenzar de la siguiente manera en sol. Se supone, sol, que debería si siete de haberte olvidado. Menor 7. Ok, vamos a comenzar primeramente con esta parte y va así: sol, si 7 y menor 7. Ok, se supone que por lo que hiciste debía de darte. Y luego de aquí: no se puede, no se puede, no se puede. Pasamos a la siguiente parte, ¿no? Ok, lo que le queda a la canción es lo siguiente: do, do, re 7 y sol. Y aquí pasamos a la siguiente parte de la canción. No se puede, si 7, no se puede. Mi menor 7. Mi corazón no quiere responder, do. Y yo lo único re 7 que quiero es verte. Y sol mayor. Ok, lo siguiente queda así: si 7, mi menor 7, do, re 7 que quiero es verte. Ok. No se puede, no se puede, no se puede. Mi corazón no quiere responderme, do. Y yo lo único re 7 que quiero es verte. Ok, en vez del re 7, si quieres puedes meter por ahí un menor. Ok, también suena bien, por ejemplo, na, na. Y yo lo único que quiero es verte, verte. Y caes al sol. Y yo lo único que quiero es verte. También se puede. O pasar hasta un re sostenido menor, luego un re y luego el sol. Okay. Mi corazón no quiere responderme y yo lo único que quiero es verte. También se puede. Ok, son diferentes pasadas que puedes meter en lo que es la canción. Ya lo tenemos, ¿no? Ok, otra vez quedó. Si 7 y menor 7. No se puede, mi corazón no quiere responderme, do, re 7 y luego sol. Ahí lo tenemos, ¿no? Ok, ahí tenemos esto. Luego de aquí pasamos a la parte del coro. Para el coro ocupamos sol, si, sol, te pudiera, si 7, olvidar, mi menor 7, ya lo hubiera hecho. Pasamos a la parte del coro y va así. Sí, ahí va sol. Vamos. Sol. Si 7. Mi menor 7. Do. Do. Re 7. Y sol. La menor. Re 7. En mi pecho. Do. No habría nada tuyo. Y acabas en sol mayor. Está fácil lo que es la canción. Re 7 y sol. Todo esto lo quedó. Si te pudiera, si siento olvidar, menor 7, ya lo hubiera hecho. Tenlo por seguro que en mi pecho. Do, tarana, re 7 y sol. Y acaba lo que es la canción. Ok, la canción no te puedo decir como que es algo complicado. Aquí no le voy a dar tantas pasadas a lo que es la canción. ¿Por qué? Mira, porque yo ya tengo aquí lo que es una demostración de esta canción, la cual lo hice anteriormente, se lleva como un año atrás, creo. Ok, pero voy a ver si aún está el video ese, porque me he fijado como que ya no hay muchos que he subido. Y voy a ver si lo tengo y
De una vez te verifico y se lo voy a poner aquí en la descripción del video o en el primer comentario. Mira, aquí está. Se supone Cornelio Vega, acordes, y puedes ver el video, ¿no? Van a ser pura demostración de acordes para que vayan a ver el video. Este video yo lo grabé ya hace un año, que el que te voy a poner aquí en la descripción es puro acorde de la canción, ya lo puedes ir a checar. Mira. Lo voy a adelantar un poquito. Estoy yo igual tocando lo que es la guitarra y te pongo todos los tonos, todos los acordes arriba para que puedas ver y para que puedas ir viendo los cambios de la canción, ¿no? Está muy bueno. De igual manera, si no entendieron ese tutorial, también grabé el tutorial de esta canción hace ya un año, ¿ok? Y es tutorial, ¿ok? Igualito como este, nada más que viejo el video, ¿no? Pero pues de buena sí va a ser lo mismo. Y entonces tengo el tutorial de este, viejo el tutorial, y tengo acordes de igual manera que ya lo grabé anteriormente, ¿no? Por si me quieren ir a ver, ¿no? Pero pues digo, onda, la canción acaba en el acorde del sol. Y ahí lo tienen, ¿no? Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil. Yo me despido, saludos, gracias.